Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco como siempre. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son las redes sociales que estoy manejando por el momento. Por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans, esta plataforma que es paga mensualmente. El contenido, ya sea en video, fotos o lo que se suba a esa red social, es exclusiva de esa red social. También abajo en la descripción van a tener lo que sería el enlace al video al que estoy reaccionando para que vayan a darle like, caso lo compartan y se suscriban al canal de Mon, por favor. También van a tener lo que son el especial 5.000 suscriptores, ahí comentándoles un poco sobre mí si me quieren conocer un poco más. Ahí abajito lo van a tener. Y el especial preguntas y respuestas 5.000 parte 1 y parte 2, próximamente la parte 3. Lo van a tener por allá abajo. El canal secundario de vlogs también lo van a tener por allá abajito. Ahí subo contenido diario, o casi, no decir diario, sino que subo pequeños resúmenes del día, así que si quieren pasar por ahí, también invitadísimos. Y acá en este canal, por supuesto, forman parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros en este canal. Lo puedes hacer suscribiéndote por ahí abajito, el botón que tenés de suscribirse, y arribita tenés la campanita para darle ahí y que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. ¿Qué más? Nada, Mon tiene su propia lista de reproducción, la pueden chequear, fijarse qué temas tiene, que tiene un montonazo, sé que me falta mucho todavía por traerles, pero bueno, hasta el momento tenemos una cantidad. Y bueno, esto es también parte del concierto que estoy empezando a subir. No lo voy a traer todos seguidos, pero bueno, voy a traerlos todos los videos que subió a su canal, que es del teatro Fru Fru. En este caso es Tormento, esta canción ya la reaccionamos en el canal. Vamos a ver qué nos trae en esta presentación, porque esta mujer es una caja de Pandora, siempre nos trae algo distinto, así que vamos a darle. Te quise de verdad, a pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metro fue todo tan violento, a veces tan frenético, me desespero. Maldita Mon, maldita Mon. Se me pararon los pelos de todos lados. Qué hija de puta. Perdón, qué hija de puta. Es una maldita crack. Esta mujer, siempre lo digo, Chile tiene sus potencias en artistas. Acá tienen una, tienen a Cami, tienen, ojo, tienen un montón, chicos. Tienen una cantidad, tienen muchísimo, muchísimo material. La verdad que es súper genial poder conocerlas, a las artistas. Me recomendaron varios artistas, así que tengo que empezar a reaccionarlos. Pero tienen de dónde agarrarse. La verdad que no tienen que envidiarle. Como pasa en muchos países, envidiamos a los artistas de afuera, pero no nos damos cuenta que tenemos buenos artistas en nuestro país. Y a nuestro habla, nuestro idioma, con expresiones únicas de cada artista. Y es súper bueno que los valoren. Siempre digo lo mismo, lo repito. Yo en este canal estoy abriendo mi cerebro, mi mente. Dejé de estar siendo cuadrado, de re no reaccionar a o no ver cosas, shows, música. Hay que introducirse. Si gusta bien, si no, lo dejamos de lado y seguimos buscando
nadando, viendo las posibilidades que tenemos de musicalmente, nada, sean así, sean un poco abiertos así y van a encontrar muchas cosas. Si yo no hubiese sido así, esto no estaría pasando, no estaría reaccionando a esta tremenda voz que tiene la maldita Demon, es una genia. Yo quisiera borrar tus besos. Fue todo en febrero. Fue un romance sin dinero. Tu sexo tan poético como tu celo. Uy, ¿te quedan cachito? Es una puta genia, es una puta genia. No, no puedo decir más nada, chicos. Perdonen que a veces estos conciertos los miro nomás y me vuelo, dejo irme nomás. No charlo mucho porque hay que disfrutar. Creo que ustedes no van a parar el video cada 2 segundos. Antes se me quejaba por eso, pero ahora ya no puedo, ya no lo hago porque puedo disfrutar de los temas. Ya no está el copyright rompiéndome los huevos. Así que nada. Me encantó. Me encantó esta presentación. Esta mujer es una locura todo lo que hace. El vozarrón que tiene, el juego en su voz, porque esos juegos que hace, esa rasposidad y ese quiebre que tiene en su voz es impresionante, es impresionante. Nada. Gran artista. Coméntenme qué les pareció a ustedes esta presentación. Vamos a seguir reaccionando a los siguientes. Para mí esta presentación es 10 de 10. La verdad que... Y que cante en vivo todas las presentaciones es una locura. Locura. Me encanta. Me encanta. Así que nada. Besos gigantescos para ustedes. Que estén mega bien. Y nos veremos en una siguiente reacción.